La arquitectura de Ecuador y de América Latina ha hecho una importante parada en Europa a través de la muestra en Madrid de la Bienal de Arquitectura Panamericana de Quito. Se trata de una de las bienales más antiguas de América Latina que llega al territorio europeo y que permanecerá aquí hasta el próximo 24 de septiembre y que posee además una vertiente social en la que ahí sí podrán participar arquitectos de todos los países del mundo. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción como Colegio de Arquitectos y Fundación Arquitectura en Madrid el recoger todo lo que es esa panoplia de magníficos proyectos en esta Bienal Panamericana de Quito. Vamos a anunciar y vamos a abrir el plazo para presentación de propuestas. Hay muchísimo interés, lógicamente, en arquitectos españoles y en arquitectos madrileños en ese trabajo internacional. Con la muestra en Madrid, la arquitectura ecuatoriana da además un importante salto internacional. La verdad es que es parte de esta maduración del proceso de la Bienal, de pasar de una muestra en la que nosotros teníamos que recibir la información a volvernos propositivos. Importa mucho el hecho de que esta arquitectura ya tiene una calidad global y ya necesita ser mostrada. No son pocos, además, los arquitectos ecuatorianos que trabajan ya en Europa, muchos de ellos en España, y también los profesionales españoles con proyectos en Ecuador, lo que provoca un intercambio de visiones muy enriquecedor en este terreno. Esta cuestión de ida y vuelta, que es lo que planteamos en la comisión académica, sistemas de ida y vuelta, en los que la arquitectura quiteña, en cuanto a filosofía y a forma de hacer, está contagiando y está siendo vista a nivel internacional. Al tiempo que la muestra sirve también de plataforma para la arquitectura latinoamericana. En un espacio de representación de los avances arquitectónicos de toda América Latina. Entonces no solamente es de Quito, sino de América Latina de alguna manera, porque los arquitectos de diferentes países, dado el prestigio, el creciente prestigio que ha tenido la Bienal de Quito, pues han ido participando cada vez más y más, ¿no? Una arquitectura en la que no dejan de abrirse puertas y de construirse puentes, esta vez con vistas al viejo continente. Desde Madrid, España, Elena Martínez, Ecuador TV.